Saludos, tiempo de deporte en Canal 54 Pozo Blanco en este miércoles 22 de mayo. Este próximo domingo termina la Liga en la División de Honor, grupo primero, con mucho por decidir aún. La jornada, que tiene horario unificado a las 11:30, nos dejará a los dos equipos que asciendan matemáticamente al grupo décimo de la tercera división. Antoniano y Rota encabezan la tabla clasificatoria con 63 puntos. El equipo de Lebrija juega en Casablancas frente al Peñarroya, ahora 2 puntos por encima del descenso. El segundo clasificado, el Rota, viaja a Palos para medirse al Pinzón, que junto a la Roteña son ya equipos de primera andaluza. El tercer clasificado, por ahora, el Club Deportivo Pozo Blanco, con 59 puntos, recibe al cuarto, el Atlético Algabeño, que tras empatar el pasado domingo en casa frente al Castilleja, aún tiene opciones de ascenso, al igual que la Unión Polideportiva Viso, que juega en Alcalá de Guadaira. Y por el descenso pelearán la Olímpica Valverdeña, antepenúltimo con 30 puntos, que recibe a la Agrupación Deportiva Cartaya, que no se juega nada. El Isla Cristina, cuarto por la cola, con 32. Recibe a otro equipo onubense, La Palma, cómodamente instalado en la zona media de la tabla clasificatoria. Y el Peñarroya, que, como comentábamos anteriormente, con 2 puntos por encima del descenso, recibe al Antoniano, que quiere estar la próxima temporada en tercera división. Todo esto a expensas de conocer la resolución del comité de apelación, que esperemos se produzca antes de que se juegue la última jornada de liga el próximo domingo, para ver si le restituyen los 3 puntos que le quitó competición al Club Deportivo Pozo Blanco, que cambiaría bastante el decorado para el posible ascenso del Club Deportivo Pozo Blanco y el posible descenso del Peñarroya, que arrancaría la última jornada en puestos de descenso. Ayer, primera jornada de trabajo de esta semana de la primera plantilla del Club Deportivo Pozo Blanco. En principio, todos a disposición del técnico, excepción hecha de los jugadores lesionados de larga duración. El máximo goleador esta temporada del Club Deportivo Pozo Blanco es el jarote Miguel Ángel Alcaide Cepas Zara, que suma 13 goles, con el que marcó al Rota el pasado domingo y que le valió un punto en la clasificación al Club Deportivo Pozo Blanco. Zara, que llegó la pasada temporada al Club Deportivo Pozo Blanco procedente del Pedroche, donde marcó 34 goles, el pasado ejercicio hizo 13 en el Club Deportivo Pozo Blanco, los mismos que lleva actualmente en los 2.087 minutos que ha disputado. Con él hablábamos de la importancia del punto conseguido el pasado domingo en Rota, tras una pobre primera parte. Fue una parte que no tuvimos el balón, era nada más que pelotazos, y como nosotros sabemos jugar por el suelo, arriba tampoco es que tuviésemos la referencia de Valentín y yo, estaba solamente Valentín, y a lo mejor fue también lo que pudo a lo mejor fallar el míster, o no, la decisión la tomé. Y la verdad que era un partido difícil, y la primera parte con el aire en contra era nada más que pelotazos, y yo creo que Valentín se sentía muy solo y le estaba costando peinarla e incluso bajarla. De fuera no se veía tan mal el césped natural, pero parece que no estaba tampoco muy bien, no se podía rasear bien el cuero. Bueno, es totalmente diferente de aquí, es verdad que aquella arena es diferente, es más blanda, es tipo playa. Pero vamos, el césped dentro que cabe no estaba muy mal. Había zonas que estaban muy duros y otras zonas muy blandas. La segunda parte sale, que a Zara le das media ocasión y hace gol. Estuviste muy avispado ahí en el despeje erróneo del defensa, ¿no? Para meter la punterita y hacer gol. Sí, la verdad que fue un buen centro. El centro no llegué a rematar y el defensa yo creo que no se lo esperaba y me cayó el rechace y nada más que empujarla. Pero bueno, soy el delantero y el delantero, como quien dice, que está ahí para pescarla, ¿no? Pelotazo de Iván al larguero, pudimos hasta ganar, ¿no? Sí, yo creo que si dura el partido 5 o 10 minutos más nos venimos con la victoria, porque lo estábamos ya encerrando, estábamos teniendo ocasiones y nos faltó el segundo gol.
Bueno, eso ya es historia. Termina la liga este próximo domingo a las 11:30 frente a un rival que todavía tiene opciones, ¿eh? Como es el Atlético Algabeño. Allí perdimos 3-1 con un calamitoso arbitraje de dos penaltis ahí de aquella manera. Pues el domingo tenemos que salir con más ganas que nunca, pues no se sabe todavía lo que puede pasar y no podemos estar con la empanada del partido de derrota de la primera parte, tenemos que salir directamente a ganar el partido, ¿no? Allí es verdad que en Algameño yo diría que ese partido para dejarlo, porque dos penaltis que nos pitaron ahí, fue más culpa del lineal que del árbitro. Es un partido difícil, porque es un equipo que gusta jugar por el suelo, yo creo que es un equipo muy parecido a nosotros y yo creo que va a ser un buen partido. Un equipo que viene de remontar un 0-3, ¿no? Para empatar el partido, venir a por la victoria también. Eso nos viene bien, mejor que venga un equipo a jugar que no a cerrarse atrás, ¿no? Que nos cuesta más trabajo. Pues sí, la verdad es que sí. Va a ser un partido de mucho balón por el suelo. Yo creo que va a ser un partido bonito, va a ser el último partido. Y la verdad es que me sorprendió el resultado, ¿no? Un 0-3. En casa y luego acabas un 3-3 y fallando incluso un penalti. Un equipo que en su casa es bastante fuerte, un campo chico, y no me lo esperaba, la verdad. Pero vamos, que el empate nos vino bien a nosotros. Volviendo un poco al partido del otro día allí en Rota, ambiente espectacular. Más de 1000 personas, un centenar de Pozo Blanco que se habían metido para el cuerpo 300 y pico kilómetros para estar con vosotros. El domingo esto tiene que ser un auténtico fortín y esto tiene que estar a tope, ¿no, Miguel? Porque eso se nota, ¿no? Cuando se nota que tiene la afición detrás, a mí se me pone el vello de punta, ¿no? Y además, como el otro día en Rota, el centenar de gente que vino aquí de Pozo Blanco se notaba. Además, eso gusta. Y yo espero que el domingo esto supere las 1000 personas. Un partido un domingo por la mañana y seguro que hay un buen ambiente. Y donde se puede cantar el alirón, ¿no? Bueno, esperamos que sí. Dependemos de muchas cosas. Sí. ¿Cómo se lleva eso, Miguel, esa incertidumbre de saber si al final te van a dar los puntos, si no te los van a dar? ¿Era difícil abstraerse de eso, no? ¿O no? Yo la verdad es que, hombre, estamos todos, todo el equipo está que si no van a dar los 3 puntos, que si no, estamos ahí con la duda, ¿no? Nosotros creemos que sí, pero hasta última hora no sabremos lo que puede pasar. Es verdad que el día que nos dijeron que nos quitaron los 3 puntos nos quedamos como diciendo, nos quedamos con cara tonto. Pero es que nosotros tenemos que pensar en el partido y ganarlo y no nos queda otra. La segunda vuelta que está haciendo el equipo es espectacular, ¿no? ¿Qué ha cambiado de la primera a la segunda vuelta, Miguel? Yo diría que no es que haya cambiado, es que hemos estado más unidos, hemos disfrutado más y al final ahí se ha visto el resultado, ¿no? Todos los años a la segunda vuelta siempre pegábamos el bajón. Yo recuerdo que el año pasado, precisamente yo, en la segunda vuelta no estaba bien, no me encontraba bien. Además, lo primero que no me encontraba bien era físicamente. Y este año yo pienso que estoy acabando bastante mejor. He mirado los números, 13 goles, los míos, la federación no te da uno, pero bueno, yo te los doy porque lo marcaste. 13 goles que iguala tu cuenta goleadora del año pasado. Aunque en esta segunda vuelta, a diferencia del año pasado, como estabas comentando, has tenido más aciertos de cara a portería. ¿Estás más cómodo o estás mejor? No, yo la verdad que me siento bastante más cómodo. He cambiado mi forma de jugar. El año pasado a lo mejor no aguantaba tanto el balón de espalda. Ahora juego más de espalda al equipo. Y la verdad que me siento cómodo. ¿El 13 es un buen número o no? Este año no es buen número, ¿verdad que no? O sea, hay que marcar el domingo, ¿no? Hiciste el gol de la victoria allí en Peñarroya, luego hemos tenido dos jornadas que no. ¿Los delanteros que vivíais de eso del gol también obsesionados o no? Pues bueno, tampoco es que ha habido rachas largas de no marcar, ¿no? ¿Que se obsesiona uno o no? Claro que te obsesiona, el delantero vive del gol, ¿no? Y cuando pasa un partido, pasa otro y no has marcado, pues ya te pones loco, ¿no? Porque claro, los delanteros vivimos del gol. Además, el Pozo Blanco es un equipo que no ha goleado. Pero vamos, ahí estamos, ¿no? Luchando por intentar marcar los máximos posibles. Se habla mucho de que si este año hay menos o más nivel que el año pasado, ¿cómo se ve ahí dentro? Que vosotros sí lo notáis, evidentemente, ¿no? Yo creo que la liga está bastante más igualada que el año pasado. El año pasado estaba lejana, es que era un equipo que destacaba sí o sí. Ya hemos visto que en tercera ha estado casi en los puestos de ascenso. Y se notaba que era un equipo de superior categoría, pero por lo demás, el año pasado no nos metimos por la segunda vuelta que hicimos.
Y este año yo veo la liga, vamos, súper competitiva. Ahí están los resultados, ¿no? Que hasta última hora han estado casi 8 equipos metidos para poder ascender. Yo es verdad que me siento cómodo. El equipo nos conocemos ya todos. Ya el segundo año que estoy aquí, la directiva me conoce. Es verdad que me ha tratado genial. Y el equipo ha podido cambiar algo, pero la mayoría somos los mismos del año pasado. El llamamiento a la afición, algo que le quieras comentar a los que nos estén viendo y que sepan que el domingo podemos vivir un ascenso, porque espero que los puntos los tengamos, que ganemos, que no tengamos que esperar tampoco si sube o no sube el Atlético Ceuta, por si hay una plaza para un tercero. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y lo primero que es ganar, ganar. Y yo creo que es un partido que no se lo debe de perder nadie y que puede ser la gran fiesta, en este caso, del fútbol, no solo pozoalbense, sino también vallesano, que este año no hemos tenido demasiadas alegrías, ¿no? La verdad es que no. Pero vamos, yo espero que la afición se anime y disfrute de un domingo, de un buen fútbol y ojalá y podamos ascender. ¿Tu mejor gol? El del Viso, el segundo, el que le pegué desde bastante lejos. El gol en la primera jornada, aquella falta que le pega Bajita con ese José, lo que pasa es que como perdimos ese no cuenta, ¿no? Claro, es lo que pasa, ¿no? La verdad es que el gol de falta es más colocado, ¿no? La verdad es que el año pasado tiré una falta y la marqué, fue un zapatazo y entró por la escuadra, ¿no? Pero me quedo este año con el cuadro del Viso. Zara, que es el tercer partido consecutivo que marca y ha ido ahí a dedicárselo a su compañero Fran Moreno. Lo hemos visto ahí en una silla de rueda. Ojo, Zara, el disparo de Zara, gol. Otro, gol, 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 gol del Club Deportivo Pozo Blanco. Gol de Zaragüeta. El Club Deportivo Pozo Blanco Fútbol Sala Autocares Villaplana despedía la liga el pasado sábado en el Juan Sepúlveda con una victoria apurada frente al farolillo rojo, el Sinnasi de Luque. El equipo comprovinciano, que se adelantó en el marcador por mediación de Ariza, vendió cara a su derrota, puesto que tenía opciones de salvar la categoría. Todo pasaba por ganarle al equipo pozalbense y que el Trescalle no lo hiciera frente a La Palma, como al final así sucedió. El gol de Ariza espoleó a los pozalbenses, que por mediación de Álvaro Pérez y Tiago Márquez le dieron la vuelta al marcador de 2-1. El Club Deportivo Pozo Blanco Fútbol Sala Autocares Villaplana termina la liga como tercer clasificado con 59 puntos. De las 28 jornadas disputadas, ganó 19 encuentros, empató 2 y perdió 7, con 107 goles a favor por 76 en contra, en una liga con 15 equipos. El máximo goleador del equipo ha sido Tete, con 30 tantos. Lejos, Alfonso Moreno e Ismael, 16, Raúl Trujillo, 11, Tiago Márquez, 9, 5 Porti, Cabrera y Rafa Dueñas, el Chopi, 4 Álvaro, 2 Víctor y Tomás, y un gol Juan Sánchez y Díaz en propia meta. El máximo realizador de este grupo 17º de la tercera división ha sido Alberto Rodríguez Guerra, de La Palma Fútbol Sala, con 38 goles, uno de ellos de penalti, seguido por Antonio Robles, del punto suspensivo de Gilena, con 34, por los 31 de Hat Larbi Hamed, del Deportivo África Ceutí, y los 30 que comentábamos anteriormente, uno de ellos de penalti, de Tete. El Club Deportivo Fútbol Sala Pozo Blanco iguala el tercer puesto de esta temporada por el conseguido por Juan Carlos Blanco, la 14-15. En aquella temporada fueron 14 los equipos que militaron en este grupo 17º. Quedó campeón el minuto 90 con 61 puntos, los mismos que la Acuasierra Villafranca. El equipo pozalbense tercero con 43 en 26 jornadas, 13 victorias, 4 empates, 9 derrotas, 123 goles a favor por 107 en contra. Una vez finalizada la liga en tercera división, este fin de semana comienzan los playoffs de ascenso a la segunda división B del Fútbol Sala Nacional. El campeón del grupo 17º, el Club Deportivo Dos Hermanas Fútbol Sala, jugará en casa el partido de ida frente al Jaén Paraíso Interior.
El campo Luterio Olmo Bermejo de la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial acogía el pasado sábado las finales de la Copa Diputación en las categorías Alevín y Benjamín de la Cuarta Andaluza. La jornada vespertina comenzaba a las 7 menos cuarto con la final en la categoría Alevín, que medía al equipo de la Escuela de Fútbol Base Pozo Blanco, que dirige Xará, y al Club Deportivo Fútbol Base Melaria. Sorprendió el equipo de Fuenteovejuna en el primer minuto tras aprovechar una indecisión del equipo de la escuela al sacar el balón y Antonio Castillejo adelantó a su equipo en el marcador. Poco a poco se rehizo el equipo de Xará, que empataba en el minuto 17 por mediación de Javier Sánchez. Sin tiempo para la reacción del equipo de Fuenteovejuna, Álvaro Espejo en el 18 haría el 2-1 y en el 22 Sergio Sánchez el 3-1, resultado con el que terminó la primera parte. Tras el paso por vestuario, Javier Sánchez, que sin duda trajo en jaque a la defensa del equipo visitante, haría el 4-1 en el 36. Acortó distancia Antonio Jesús Castillejo en el 39, 4-2 y apretó el resultado de nuevo Castillejo en el 55. El partido era un toma y daca constante hasta que en el 62 Víctor Cardador hizo el 5-3 y a 4 del final Javier Sánchez cerraba el partido con el 6-3 que le comentábamos anteriormente. Xará salió con Juan José de la Fuente en portería, Moisés Ballestero, Manuela Caíña, Andrés Alaez, Víctor Cardador, Javier Salamanca y Sergio Sánchez. Después jugaron Juan Bermudo, Ángel Rubio, Javier Sánchez, Jesús Fernández, Manuel León Fernández, Jesús María García y Álvaro Espejo. Les dejamos ahora con la ceremonia de premiación. Yo creo que el primer aplauso estos dos equipos, porque no ha sido hoy, sino que yo creo que hoy acaba una etapa con estos dos equipos, y lo digo porque, bueno, la mayoría de los chicos de Pozo Blanco pues ya el año que viene estarán en otra categoría y no podrán enfrentarse a ellos. Me imagino que la mayoría de los chicos de Fuenteovejuna o algunos pues saldrán a infantiles y no podrán tener la oportunidad de jugar contra esta generación de fútbol. Han sido 4 años desde pre-Benjamines que se han enfrentado, no es la primera final que juegan, una vez han ganado otra la toca Blanco en este caso. Entonces un fuerte aplauso para estos dos equipazos. Pasamos ahora a la entrega de premios. En primer lugar nos acompaña Manolo como representante de la Federación Cordobesa de Fútbol, David, presidente de la escuela, don Santiago Cabello, alcalde de excelentísimo Ayuntamiento de Pozo Blanco, don Pedro García, concejal de Deportes, doña Silvia Mellado, me sé el apellido, Mellado, Silvia Mellado y Juan Díaz, presidente de la Mancomunidad de los Peroches. Un fuerte aplauso para ellos. Pues bien, sin otro particular, yo creo que ya el pasillo muy meritorio al Club Deportivo Melaria como subcampeón de la Copa 2018-2019. Entrega su alcaldesa en Juan Díaz. Un auténtico espectáculo este equipo y su afición ha desplazado 2 autobuses, en este caso a Pozo Blanco. Un fuerte aplauso para ellos por su comportamiento durante toda la temporada y seguro que serán unos chicos increíbles. Un fuerte aplauso. Detalle también del Club Deportivo Melaria, pasillo al campeón, en este caso el equipo de la Escuela Municipal de Fútbol Blase Pozo Blanco, el equipo de Senza. Entrega el premio don Santiago Cabello y Pedro García. Equipo que ha hecho doblete en una campaña que no olvidarán y nos han hecho disfrutar no solo con sus victorias sino también con su fútbol. Todos los chicos de primer año y han hecho una campaña con los grandes increíble.
Ahí está. Pues nada más, os dejamos ahora con el otro espectáculo en categoría Benjamín, que enfrentará a Atlético Villanueva y Club Deportivo, o sea, el Fútbol Base Pozo Blanco. Muchísimas gracias y sobre todo gracias por vuestro comportamiento ejemplar en la tarde de hoy. Un abrazo. Seguidamente se pasó a la disputa de la final en la categoría Benjamín. Pozoalbense y Jarote se citaban sobre el césped artificial del campo Luterio Olmo de la ciudad deportiva del recinto ferial. El equipo de Juan José Jurado hizo los deberes en la primera parte, marchándose al descanso con un claro 6-0. Pronto llegaron los goles del equipo de la escuela. En el minuto 2, Javier Muñoz abría el marcador. El Atlético Villanueva buscó con ahínco el gol del empate. Sin embargo, en el 19, Carlos López haría el 2-0. Nada más sacar de centro, Javier Muñoz anotó el 3-0 y dos minutos más tarde el 4-0. Rubén Díaz en el 28 hizo el 5-0 y el 6-0 Narciso Fernández. En el segundo acto llegaron los goles del equipo Jarote por mediación de Iker Gil, minuto 43 y 52. Matías Torralbo fue el encargado de dirigir las dos finales, donde reinó, como no podía ser de otra manera, la deportividad. Juanjo puso de inicio a Antonio Ángel Medel en portería, que paró un penalti en el minuto 26. Pablo Caballero, Álvaro Arévalo, Carlos López, Manuel Martínez, Narciso Fernández y Rubén Gil. Después jugaron Pedro del Rey, Javier Muñoz, Adrián Moreno, Diego Río y Adrián Ruiz. Les dejamos ahora con la entrega de premios. Gran partido que el que hemos vivido. Un fuerte aplauso para estos dos chicos. Independientemente de quién haya ganado o quién haya perdido, lo importante es el espectáculo que hemos vivido y en la grada por vuestro comportamiento. Un fuerte aplauso para los dos equipos. Pasillo al subcampeón, en este caso del Pozo Blanco, subcampeón Atlético Villanueva. Un fuertísimo aplauso por la gran temporada que han hecho los chicos. Entrega la copa al Capi Pedro García, concejal de deporte del Ayuntamiento de Pozo Blanco. Ahí está, un fuerte aplauso para esos chicos de Villanueva que han venido hasta aquí. Gran temporada. Y ahora, el campeón en la temporada de 2018-2019, que hace doblete hoy en esta noche, siendo campeón de Liga y de Copa, Fútbol Base Pozo Blanco. Detallazo también del Atlético Villanueva a todos sus compañeros. Claro que sí. Ahí está, entrega Juan Díaz, gracias también por venir. Ahí están los chicos que completan una temporada histórica para ellos. Un fuerte aplauso para todos. Este pasado fin de semana ha sido especialmente intenso en el ámbito deportivo. Cronológicamente hablando, comenzaba el fin de semana con la tercera edición de la carrera familiar, marchando con los salesianos, que reunió a más de 1.500 atletas. Les dejamos ahora con el reportaje de nuestro compañero Nacho Solá. Mañana a la misma hora volvemos con más información deportiva.